Muy bien, continúo con otra transmisión de estos mini videos en esta ocasión. Quiero hablar sobre zoom horizontal y vertical. Es un proceso muy sencillo que puedes hacer dentro de Pro Tools. Aquí tengo ya una sesión. Y una manera muy simple de hacer zoom es activar la herramienta que dice Zoomer. Justamente se llama Zoomer, es esta lupa de aquí arriba. Y le puedes dar clic a cualquier onda dentro de la ventana de edición. Y cada clic te permite hacer un zoom. También a la izquierda de la lupa o del zoomer tenemos unas flechitas horizontales que nos permite hacer zoom out o flecha a la derecha zoom in. Igual podrías darle clic y arrastrar a la derecha o a la izquierda en cualquiera de los dos botones y eso te permite hacer zoom in y zoom out. Por otro lado, aquí junto a la lista de clips del lado derecho tenemos un botón que dice AZ. Si tienes activo este botón puedes usar las teclas R para hacer zoom out y T. Para hacer zoom in, R, T. Ajá. Voy a demostrarles que si desactivamos este botón AZ que está justo aquí del lado izquierdo en la ventana de edición no te permite hacer zoom in y zoom out. Y cuando lo activo de nuevo me permite hacer todos los comandos de edición eh, para esta ventana de edición. También podríamos eh, utilizar a la izquierda de la lupa en las herramientas de edición el botón vertical hacia arriba y hacia abajo para aumentar el tamaño de la onda. Sin embargo esto cuando le doy playback no aumenta. El volumen únicamente aumenta la forma en la que se ve este, esta, esta onda desplegada en la ventana. sale eh, Por ejemplo, vamos a suponer que di un zoom verdaderamente exagerado como este. Si quisiera llevar mi ventana de edición a que se vea todo, absolutamente todo el contenido que tengo. Le puedo dar doble clic en la lupa, en el zoomer. Y entonces vuelvo a ver todo el contenido de mi sesión. Ok. Déjenme. Eh, pasar aquí al switcher, y pues bueno, esto es una eh, forma muy rápida de explicar zoom horizontal-vertical. Espero que les sirva y nos vemos muy pronto con más videos.